La tensión que se está viviendo en la geopolítica actual llama bastante la atención, pero tenemos que hablar de un hecho que no se está comentando. Vladimir Putin se habría reunido con el líder del grupo Wagner en el Kremlin, pero ¿a comentar qué exactamente? ¿Y por qué la comunidad internacional no habla de esto? Muchos están diciendo que el grupo Wagner va a volver a trabajar a la par de Rusia y van a volver a territorio ucraniano. En otra nota igual de relevante, tenemos que comentar que hasta la Cruz Roja acaba de salir al frente a advertir de los sufrimientos humanos que significa precisamente la utilización de municiones de racimo. Un escenario en el que ya no solamente los aliados están en contra de este envío por parte de Estados Unidos, sino que hasta la Cruz Roja ha tenido que salir al frente a comentar que esta situación se está saliendo de las manos. En otra nota igual de relevante, tenemos que comentar que la administración de Vladimir Putin acaba de lanzar una advertencia bastante preocupante. Si Ucrania se une a la OTAN, la seguridad de Europa se va a ver amenazada. Estas y otras noticias vamos a ver a continuación. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal, si aún no lo estás, y recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo, nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Sin más que agregar, empecemos. Después de todo lo que sucedió en el Kremlin con respecto a lo que algunos han catalogado como un intento de golpe de estado por parte del grupo Wagner, Vladimir Putin se habría reunido precisamente con el líder del grupo Wagner en el Kremlin. Así como lo escuchan, el presidente de Rusia mantuvo una reunión con el jefe de la empresa privada militar Wagner, Yevgeny Prigozhin, el pasado 29 de junio en el Kremlin, y esto ha salido a la luz a través del portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Es cierto que el presidente tuvo esta reunión, invitó a 35 personas, todos los jefes de destacamentos y la dirección de la empresa, incluido el propio Prigozhin. Esta reunión tuvo lugar en el Kremlin el 29 de junio, duró casi 3 horas, ha informado a los periodistas. Según el vocero, Putin evaluó las actividades de Wagner en el frente durante la operación militar especial, presentó su valoración de los sucesos del 24 de junio, así como escuchó las explicaciones de los altos mandos y les ofreció otras opciones de empleo. Los comandantes del grupo Wagner aseguraron en la reunión que están dispuestos a seguir luchando por su patria. Al menos esto es lo que ha destacado Peskov. Y sí, llama la atención cómo esta noticia no sale en la comunidad internacional, y es que el grupo Wagner seguiría listo para seguir prestando sus servicios en el frente de batalla contra Ucrania. Ahora nos vamos hasta Canadá, donde la administración de Justin Trudeau acaba de salir al frente a decir que nuevamente se posicionan en contra y bastante fuerte del uso de de racismo. El propio ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha afirmado que su país sigue bastante comprometido en prohibir el uso y transferencia de este tipo de municiones de racismo y se opone muy fuertemente a este tipo de armamento. Él mismo ha comentado que Canadá fue uno de los países que ha liderado la prohibición de este tipo de municiones de racismo alrededor del mundo y lo va a seguir afirmando muy fuertemente en contra de que esto no puede ser usado. Esto lo ha comentado en una conferencia de prensa junto a su par de Letonia. Y sí, en este caso, las críticas con respecto a lo que está haciendo Estados Unidos llegan desde sus propios aliados. Y ahora nos vamos con la Cruz Roja, donde esta entidad acaba de advertir de lo que puede sufrir los seres humanos que obviamente terminan estando dentro pues de este escenario en el cual se utiliza este tipo de municiones de racimo. Y sí, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha considerado que el uso de este tipo de municiones de racimo representa un peligro serio para la población civil durante años. Y esto ha sido declarado, por ejemplo, por el portavoz de la propia Cruz Roja Internacional, Fátima Sator. Según sus palabras, independientemente de dónde se utilicen este tipo de armamentos, que uno de los argumentos, por ejemplo, de Estados Unidos es que solamente se va a utilizar en territorio ucraniano, ella misma dice que esto traerá serias consecuencias humanitarias para las comunidades durante años. Han visto muchas veces a los niños tomando esa munición por juguete y las lesiones que sufren cambia toda su vida, porque matan y mutilan
indiscriminadamente, causando sufrimiento humano en gran escala. Esto es lo que ha comentado la portavoz, y es este precisamente el tipo de envíos que está buscando la administración de Joe Biden. La propia Sator también ha relatado que este tipo de armas harán peligros en el regreso de los desplazamientos, por ejemplo, de las tropas a sus casas y de los agricultores en sus campos durante años después de que finalice el conflicto. Y es que sí, se habla de un martirio que va a tener que soportar el propio pueblo ucraniano, porque según Zelensky, esto solamente se utilizaría en territorio ucraniano. Y ahora nos vamos hasta la Alianza Atlántica, donde se están diciendo que no se quiere aprender o no se quiere ejecutar algún tipo de acción, así como lo escuchan. ¿Por qué entonces la propia administración de Kiev seguiría sin las garantías deseadas de la Alianza Atlántica? Y es que en este caso, Ucrania no recibiría en la cumbre de la OTAN en Lituania las garantías de seguridad esperadas en forma de ingreso a la Alianza Atlántica. Esto de acuerdo con el ex comandante del ejército estadounidense en Europa, el general Ben Holtz. Según él mismo ha comentado, no sabe por qué, pero no quieren emprender ninguna acción para marcar este camino, para que Ucrania se incorpore a la OTAN. Básicamente, dentro de la Alianza Atlántica, por más de que se estaban dando ciertas presiones o ciertas acciones para que se termine uniendo Ucrania dentro de la OTAN, sencillamente no se ha generado ningún tipo de garantía y Ucrania se estaría quedando fuera a pesar de todo lo que están confirmando y diciendo en diferentes medios y frente a la comunidad internacional. En este caso, el general estadounidense cree que Estados Unidos y sus aliados se van a centrar más en mitigar la aparente decepción de Kiev ante la alta posibilidad de seguir fuera del bloque militar, ofreciéndole un paquete de armas que incluye varias cosas, entre comillas, como ofertas de asistencias, entrenamientos, ejercicios militares y las ya anunciadas municiones de racimo. Finalmente nos vamos hasta Rusia, donde Moscú acaba de advertir que el posible ingreso de Ucrania a la OTAN, por si acaso, va a terminar amenazando la seguridad de toda Europa. Así como lo escuchan, la posible adhesión de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte va a tener un impacto bastante negativo para la propia seguridad europea. Esto lo ha declarado el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. El mismo portavoz ha reafirmado que si Ucrania ingresa en la Alianza Atlántica, Rusia va a estar obligada a dar una respuesta bastante enérgica. Según sus palabras, ellos mismos, los propios europeos, están al tanto de la posición perfectamente clara y coherente de la Federación Rusa de que la membresía de Ucrania en la Alianza Atlántica provoca consecuencias muy negativas para toda la arquitectura de seguridad de Europa, que ya casi está en ruinas. Esto es lo que ha afirmado Peskov ante la prensa. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Gracias a los que han llegado hasta esta parte del video, recuerda que tu like nos ayuda a que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.